Esto que están viendo acá es la sala. Fíjense, es súper alta, es enorme. Tiene todo ventanales mirando hacia el lago. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Disculpen el desorden, está todo hecho un chiquero lugar. Quiero decirles que estoy muy orgulloso de ustedes. Logramos bajar el porcentaje de gente suscrita que ve mis videos de 70% a casi 60%. Así que no olviden de suscribirse, que se llega a 50% idamente. Hoy quiero por fin presentarles algo que tenía muchas ganas de contar, que son los avances sobre la nueva Streaming House. Como sabrán, si vieron el video que subí hace unas semanas, tengo un nuevo proyecto que es el de armar una casa acá en el barrio junto a Grafo y Eri. Además de que se sumó Shellout, ya confirmado el proyecto. Eso quiere decir que Coscu se mudaría a una nueva casa junto a Seco y CCK, por lo que pasaría a haber dos casas de la Coscu Army. La Oxey tendría la suya también y la DNG pasaría a vivir en la Dolfina. Por lo que de momento se vienen cuatro casas nuevas, cuatro nuevas Streaming House confirmadas. Así que el barrio en el que estamos se está convirtiendo en el Andorra de los streamers prácticamente. La única diferencia es que en vez de salir más barato por los impuestos, acá nos rompen el culo con los alquileres. Cuestión, volviendo a nuestra casa, tengo una pequeña mala noticia. La casa que les había mostrado en el anterior video, lamentablemente ya la alquilaron. Literal, nos la arrebataron de las manos. Y lo peor es que después habíamos encontrado una muy parecida, pero que incluso estaba mejor. Y también la alquilaron antes de que siquiera pudiéramos comunicarnos con los dueños. No les voy a mentir, la verdad que eso nos bajoneó un poco. Pero aún así no paramos de buscar y finalmente dimos con una casa épica. Ahora les voy a mostrar fotos y videos. Nosotros la llamamos la casa loca porque es un quilombo como está pensada, pero en el buen sentido. El nombre oficial de la casa es, de momento, la Doctor House. Es el mejor nombre que encontramos hasta ahora, pero si tienen alguno mejor, me lo pueden dejar abajo en los comentarios. Esta nueva casa es enorme y tiene cuatro cuartos, pero hay uno que se puede dividir en dos. Y muy probablemente tengamos que hacerlo porque hay mucha chance de que se venga un quinto miembro a la casa. ¡Oh, my God! Díganme ustedes en los comentarios quién piensan que es, a ver si alguno lo adivina. Ahora les voy a mostrar fotos y videos que grabamos cuando fuimos a la casa a visitarla. Y si veo que este video tiene muchos likes y se suscriben, las próximas salidas que hagamos para visitar la casa las voy a grabar on the blog con Grafo y Eri para ustedes. Por favor, suscríbanse, estoy desesperado. Bien, ya estamos acá en el escritorio. Como les contaba antes, la casa tiene cuatro dormitorios, también tiene cinco baños, tiene vista al lago, tiene chimenea, un jardín enorme, pileta climatizada, calefacción, aire acondicionado, de todo. Les voy a ir mostrando. Miren, acá estoy yo con Grafo. Esto que están viendo acá es la sala. Fíjense, es súper alta, es enorme. Tiene todo ventanales mirando hacia el lago. Entra muchísima luz natural. Miren lo alta que es. Claramente todo esto va a haber que tunearlo. Acá se pueden poner los escritorios, podemos hacer un millón de cosas. Fíjense que acá en el medio es doble altura, muy espacioso. Y acá la vista al lago, épica. No, no, ahí miren lo fachero que debe ser levantarse a la madrugada, salir de la casa e irse a tomar un matecito acá, ¿no? Estás literalmente en tu salsa. Esto es la suite. Claramente esta cama vieja se irá y pondrá el que duerma ahí la suya. Tiene acá unas ventanas que dan hacia el otro cuarto y después estas enormes que dan hacia el lago. Muy bonita vista. Tiene su propio closet acá y su baño propio, con vista al lago también, para que te vean ahí todos los vecinos. Este es el cuarto del que... Uf, cómo me cuesta. Este es el cuarto del que les hablé. Prácticamente es un cuarto muy grande que tiene una puerta corrediza y se puede sellar y convertir en dos cuartos. Fíjense, esta es la vista hacia la calle. Cuarto muy bonito, espacioso. Ahí pueden mirar a los vecinos. Y hacia la calle, como les conté. Esto es el baño del segundo piso, que sería el baño compartido entre cuartos. También. ¡Uy! No, no, no. Eri graba en vertical, es un criminal. Rimón. Ok, no entiendo nada, voy a girar el cuello. Bueno, nada raro, un baño. Salimos y da hacia el cuarto, que tiene vista al lago, que estaría enfrente. Ahí va, ahí va, ahí va. Puedo enderezar el cuello. Que estaría enfrente a la suite. No sé si vieron las ventanas corredizas que había del otro lado. Dan a este segundo cuarto. Entonces como que tienen vistas enfrentadas. Prácticamente puedes abrir ahí y saludar a tu compañero de cuarto. Pasillito. Este cuarto tiene un espejo enorme, épico. Acá está Erin, fachero mal. Segundo cuarto con vista al lago. Uy, casi se cae. Acá que está levantado el piso, esto lo van a arreglar para antes que nos mudemos, se supone. Y bueno, acá se puede ver hacia abajo que estaría toda la sala. Todo esto es el balcón. Estas plantas que están acá, claramente cuando nos mudemos las van a quitar. Toda esta planta acá muerta. Y bueno, la vista al lago, que es épica desde el balcón y desde los cuartos. Acá se puede ver un poquito la pileta. Está climatizada y acá tiene como un sinfín que da hacia el agua. Volviendo a la sala, acá tenemos un poquito más de todo lo que es el espacio. Estas dos islas que están acá son removibles, o sea, se pueden mover. De momento están ahí, pero nosotros estamos
estábamos pensando si quitarlas y hacer que el espacio aún sea más grande, porque literal la sala es enorme, pero esta mesa que está acá, esta sí está anclada al piso y no se puede mover, así que hay que intentar buscar la manera de integrarla con el espacio. Vista hacia afuera, acá iría situado el gym, que lo va a traer el grafo. Espacio no sponsoreado por grafines.com.ar. ¿Se te traba el stream? Acá te dejo la solución. Este espacio sería el entrepiso. Aún no sabemos qué función le vamos a dar, pero es un espacio que se puede aprovechar bastante bien, más que nada para hacer algún tipo de stream en especial. Como les dije, está lleno de ventanales toda la casa. Se puede ver hacia el patio, hacia el lago. Entra mucha luz natural. Ahí estoy yo, esa no re perdido. Y acá entrando se puede ver lo que es la cocina. Esta es una isla épica. Acá están el horno, heladera, para lavar los platos y demás. Acá estamos los tres que estábamos justo reunidos. Y tiene mucho potencial. Acá se puede hacer unos cierres de cocina épicos. Yo imagino, por ejemplo, si montamos acá arriba alguna de esas cámaras y hacemos un punto de vista como superior de la cocina para ir jugando con las cámaras, creo que podría quedar muy bien. Tengo un montón de cosas grabadas. Acá está todo el resto de la casa, pero de momento voy a dejarlos con las ganas para que se queden manijas del siguiente video fuerte. Tenemos más o menos definidos ya cuál será el cuarto de cada uno. La suite sería para Grafo. El segundo cuarto con vista al lago sería mío. El cuarto compartido sería uno de Eri, el otro de Yelao. Y el cuarto de la planta baja, que no se vio en el video, sería para el quinto miembro, sorpresa. Aún no decidimos bien cómo vamos a utilizar todos los espacios de la casa. Para que sea una idea, eso que le mostré es solamente una tercera parte. Ya les digo que la casa es enorme. Una de las ideas que teníamos es que cada uno tuviera una computadora personal en su cuarto y después otro abajo en la sala, en el espacio de streaming. Así que estaríamos todos con doble setup. Voy a pedirle al dueño el plano de la casa y empezar a proyectar cómo va a ser más o menos todo el sector de streaming. Para el próximo video espero voy a tener terminados ya todos los 3D para mostrárselos, para que así empiecen a entender ya un poquito de todo lo nuevo que queremos traer para ustedes en la casa. Así que nada, es un proyecto ambicioso, bastante jodido, que requiere un montón de tiempo y dinero. Por eso es que también es tan importante que me den una mano siempre que puedan cuando trabajo con algún sponsor. No sé, por ejemplo, si subo un video de páginas de caja de CSGO o me pagan por una intro, etcétera, y que ustedes estén ahí y banquen fuera y que vayan y se registren con mi link de referido, usen mi código, porque realmente ustedes no se dan una idea de la mano enorme que me dan tomándose 2 segundos de su tiempo para hacerlo. Así que nada, eso, desde ya les quiero dar a todos las gracias. Posta que sin ustedes nada de esto podría ser posible, literal, les debemos todo. Yo quiero seguir los pasos de Coscu y no tener que pedir donaciones para bancar el proyecto ni nada. Quiero que la guita la pongan las marcas como tiene que ser y que ustedes simplemente se dediquen a disfrutar de lo que hacemos, que en definitiva eso es la Coscu Army, que tiene unos huevos así para bancar a sus streamers. Me acabo de ir desmonetizado, pero valió la pena. Así que nada, los vamos a necesitar más que nunca, en especial para dar los primeros pasos, que siempre son los más importantes y también los más difíciles. No se olviden de suscribirse y activar la campanita. Yo fui Dr. Higo y los veo en el próximo video.